Bien, chicos, bienvenidos una vez más a otro encuentro en su proceso de formación de la asignatura Innovación y Creatividad Empresarial. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para nosotros como innovadores, como creativos, como emprendedores, y es acerca de las 9 dimensiones imprescindibles para medir la cultura innovadora. Bien, aunque ya existen modelos muy válidos desarrollados al respecto, en mi opinión, existen al menos 9 dimensiones imprescindibles sobre las que debemos construir las preguntas que, asumiendo la objetividad y honestidad en las respuestas, no nos permitirán determinar el grado de innovación real de nuestra cultura organizativa. Por este motivo, he escogido estas 9 dimensiones que considero imprescindibles para medir nuestra cultura innovadora a nivel de nuestra organización. Comencemos con la primera: apertura al conocimiento. Bien, la manera en cómo una empresa lleva a cabo su apertura al conocimiento es un elemento crucial en la construcción de un modelo cultural innovador. ¿Qué quiere decir esto? La apertura de los procesos de acceso al conocimiento y la medida en cómo permite que sus profesionales lo distribuyan y se conecten entre sí resultan indicadores esclarecedores sobre la capacidad innovadora que tiene la organización. Se puede afirmar con toda rotundidad y certeza que existe una relación directamente proporcional entre la capacidad de abrirse al conocimiento y el grado de innovación cultural. ¿Sí? Vamos con el segundo: orientación al autoaprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad en cómo nosotros como directores fomentamos la cultura innovadora, necesariamente por invertir el modelo convencional en formación o en aprendizaje. En un contexto organizativo hiperdinámico, la autorresponsabilidad en términos de aprendizaje es un factor determinante para construir una verdadera cultura innovadora. Las organizaciones que facilitan modelos de autoaprendizaje están cimentando las bases de una cultura innovadora. Encontramos la tercera, que es el grado de conectividad. ¿Qué quiere decir esto? Es la forma en que evaluamos la medida de fomentar o limitar la conectividad proporcionada a la información clave sobre una dimensión que a todas luces resulta crítica para determinar en qué medida una cultura es o no es innovadora. Bien, como deliberables son los procesos de socialización, tanto interna como externa, existen objetivos de negocio vinculados a la construcción de relaciones. Como es de sencillo, resulta conectar con otras áreas, proyectores, serán preguntas básicas para arrojar luz en esta dimensión. Bien, continuemos con la siguiente, la número 4. Bien, la número 4 es la comunicación o grado de liberación. ¿A qué hace referencia esto? En realidad, no se trata de la típica y tópica dimensión archiconocida y previsible en cualquier modelo de medición de clima. ¿Sí? La comunicación y la cultura de conversación son inherentes a una cultura innovadora. Esta dimensión debe trabajarse para medir el grado de fluidez de la comunicación. Como les mencioné en una antigua oportunidad, la comunicación es mucho más compleja de lo que se cree y yo debo de asegurarme que mi comunicación sea fluida, clara y precisa para claramente obtener los resultados de grado de liberación esperados. ¿Sí? La frecuencia de sus conversaciones, las plataformas en las que tienen lugar, el grado de liberalismo con el que desarrollan y sucede. Bien, veamos la número 5. Nivel de intraemprendismo. ¿Qué quiere decir esto y a qué hago referencia? Bien, aunque el concepto de intraemprendismo, emprendimiento, también se ha impuesto de moda en los últimos años, lo cierto es que de cara a medir el grado de innovación de una cultura organizativa resulta un parámetro esencial. El grado de intraemprendimiento refleja la capacidad que tiene una organización para liberar y permitir la productividad de talento más allá de las estructuras, jerarquías y los límites establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto refleja la capacidad que tiene una organización para liberar la productividad y el talento de sus colaboradores sin importar límites que estén establecidos. Bien, continuemos con la número 6, paradigma del control. ¿Cuál es el grado de fiscalización sobre tareas y responsabilidades? A esto hago referencia
con el grado de control, el grado de fiscalización sobre tareas y responsabilidades, en qué medida existen estos procesos que canibalizan o por el contrario facilitan la toma de decisiones, hasta qué punto lo hago, ¿sí? El séptimo es el nivel de desarrollo de la tecnología social, que está básicamente enfocado en base a todas las dimensiones descritas hasta ahora, ¿sí? Hasta las que llevamos hasta el momento, y es obvio que una cultura no será innovadora solo por la elevada penetración de la tecnología social, sino claramente de su usabilidad lógica, ¿sí? También es cierto que difícilmente se alcanzan altas cotas de innovación en términos culturales si la tecnología social y los procesos construidos alrededor de esta no impregnan todos los rincones de la organización. Bien, pasemos a la número 8. En la número 8 encontramos la rigidez y la flexibilidad de la estructura organizativa, que va básicamente relacionado con toda esa cultura innovadora que tenemos y en la flexibilidad, ¿sí? Y claramente con los factores expuestos anteriormente. Por ello, medir el grado de rigidez o flexibilidad representa en la estructura organizativa una parte clave para determinar la adecuación de la arquitectura para impulsar claramente a una cultura innovadora, que es finalmente el objetivo de estas 9 dimensiones. Y por último, pasamos a la número 9, que es el liderazgo transformador. Como no podía ser de otra manera, evaluar el grado de innovación de la cultura requiere que inevitablemente se incorpore una dimensión específica para evaluar el grado de transgresión y disrupción del estilo de liderazgo que predomina en la organización, ¿sí? Es ahí la importancia de ser de ese liderazgo una transformación y que esté constantemente en mejora continua, ¿sí? Bien, la forma en cómo los líderes y mandos lideran desde las emociones hasta la capacidad para crear estos entornos colaborativos y espacios de conversación, su capacidad para impulsar el cambio desde por y por provocar más cambios, son aspectos absolutamente críticos a evaluar en la transformación del estilo de liderazgo, ya que sencillamente el contexto empresarial del siglo XXI, liderar es fomentar culturas más innovadoras. Bien, chicos, espero que les haya quedado claro estas 9 dimensiones que escogí para darnos una oportunidad más a nuestras organizaciones, como les comenté y les dije, son imprescindibles para abrirnos a esa innovación en nuestra cultura organizacional. Y si tienen alguna pregunta, por favor me escriben, dejen en la pestaña de mensajes y ahí nos tenemos una comunicación continua. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.